chicas, bienvenida una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García y en el vídeo de hoy os traigo un maquíllate conmigo. Y vamos a estar pues probando primeras impresiones de la marca Focayur, que me han enviado todos sus productitos. Vamos a estar utilizando estas paletas, la Tropical Vacation y la Crystal. También tengo base de maquillaje, tengo correctores, tengo iluminador, todo de la misma marca. Lo vamos a estar poniendo a prueba y mirad el resultado. Así que tenéis que quedaros a verlo porque merece muchísimo la pena, ya que es una marca súper low cost que venden a través de AliExpress y súper económica. Y que mirad qué resultado, o sea, me he quedado impresionada. Que me ha llegado, antes de nada os voy a enseñar este paquetito, que ya sabéis que yo colaboro mucho con la marca de joyitas Soufelle New York, y en esta ocasión me ha llegado otra joyita. Te viene, todas las joyas te vienen con su bolsita y con su certificado de 925, que es plata de ley, bañada en oro o simplemente plata. Y en esta ocasión también me han mandado estos cuponcito de descuento para utilizar, aunque yo para vosotras tengo uno propio y os hacen el 15% de descuento. Lo voy a poner en pantalla, es L mayúscula CAS 15, todo junto. Y en esta ocasión me han mandado estas joyitas de aquí, son todo personalizables y las joyas tienen una calidad extrema. Llevo meses y meses, ya llevo casi más de un año trabajando con ellos. Y las joyas están como el primer día, nuevecitas y buenísimas. El primer colgantito que me pidió, en esta ocasión lo he pedido las dos cosas en oro rosa, es este de aquí, pone Elena. Y en la N lleva una corona con brillantitos, preciosa. Y en esta ocasión me lo he pedido eso en tonito oro rosa porque me parece muy mono. Y para el verano me gusta mucho. Deciros como dato que tiene varios enganchitos para que te lo pongas más gargantilla o más grandecito. Y me parece monísimo y precioso. Todas las joyas son personalizables. Y para ponerle el nombre, para elegir los brillantitos del color que quieras. Si lo quieres en oro amarillo, en oro rosa, en plata, como te dé la gana. Hay pulseras, hay colgantes, hay de todo. Y para un regalo para alguien especial, es que la vas a sorprender porque aparte de la calidad es buenísima. Pues las joyas son espectaculares y los regalos personalizados pues siempre son personalizados, que has pensado en esa persona expresamente y que te lo has currado. En esta ocasión, esta segunda joya que me pidió es una pulserita. También lo puedes abrochar en varios sitios, ahí lo podéis ver. Y siempre al final trae su plaquita con el 925 y la marca de ellos, de Soufelle. Aquí le quise poner el nombre de mi niña Jimena, también en oro rosa, es precioso. Esto te lo puedes poner, yo me lo dejo para ducharme, me lo dejo para ir a la piscina, me lo dejo para lo que sea. Y la verdad es que buenísimo, nunca se me ha puesto feo, ni se me ha ido el baño, ni nada de nada. Y este quedaría tal que así. Mirad qué cosa más mona. Me encanta. Y el tono oro rosa es que me da igual combinarlo con plata, combinarlo con lo que... porque es que queda súper bonito. Es un tono, porque hay unos oro rosas que son demasiado fuertes y no me gustan. Pero este en concreto es como muy sutil, muy bonito. Y me gusta muchísimo. Y ya sin más dilación os dejo con el vídeo del maquillaje para que veáis las primeras impresiones. Pero ya os digo que es súper recomendable. Y súper bonito. Todo lo voy a tener los links en la cajita de descripción. También estoy utilizando las brochitas estas que ya os las enseñé de la Show, que son buenísimas, recomendables mil por mil. Me metí en la página web y están ahora mismo en oferta, súper tirada de precio. O sea que creo que sale a 20 y poco euros el estuche. Y la calidad de las broches, la calidad del estuche no tiene nada que ver. Y luego la que os enseñé, la grande, que es profesional, que tiene
más de 15 brochas. Esas estaban, creo que rebajadas de casi 70 euros que vale a 34, así que aprovechad. Os voy a dejar todos los links en la cajita de información, mi código de descuento, porque aparte os saldrá mucho más barato. Y todo lo voy a tener por abajito, así que os quiero mucho y dentro vídeo. Bueno, chicas, vamos a ir probando las pinturas, los maquillajes. Os lo voy a ir enseñando y los vamos a ir utilizando. Son las 9 de la mañana. Yo estoy, me he echado la crema y estoy ya sudando, pero sudando literal. Por eso estaba intentando retardar lo máximo posible este vídeo, pero bueno, aquí estamos. Lo primero que os enseño es la esponjita que vamos a estar utilizando. Es esta de aquí. La vamos a abrir. Ay, mirad qué mona. Es rosita. La viamos ahora en el grifo para ver lo que engorda y si es blandita y sirve para maquillar bien. Luego, ¿qué más me mandaron? El maquillaje, que espero que sea mi tono, tampoco lo tengo yo muy claro. En todo viene la fecha de expedición y la fecha de caducidad, todo genial. El código, todo. Este es el número FAT12, que yo creo que me habrán mandado uno intermedio. Y viene así, en este botecito. Y como ya os he dicho, es el 02 natural. También tiene muy buena pinta. La cajita, mirad qué mona. El tono es el 07. Y es este de aquí. Bueno, aquí se ve mejor el cartón. El 07 y es como un marroncito maquillaje. Y el sistema de aplicar es de gupillón. Así un poquito como con espumita. Lo que estoy viendo es que el retenedor de producto como que deja salir bastante producto. Eso es un puntito negativo. Pero ahí está el pintalabio. Viene así en stick. Y sí, es un iluminador. Me encanta porque tiene protector. Tiene como un taponcito de protector. Y ya en la barrita. Vamos a probarlo. Aunque ahora lo veremos puesto en la piel, pero me encanta la textura. Es como doradito. Este lapicito. El 01 negro. Ahí viene el color. Ah, y el lápiz de punta, pero que le va dando vuelta y va saliendo, así que me encanta. Me gusta mucho. Luego veremos si es más cremoso o es menos, pero está bastante bien. Y esto será un colorete seguramente, que lo voy a sacar también de la caja, que le pegó mi niña un porrazo nada más llegar a la caja, que lo puso fino y está entero, pero no es culpa de que haya venido así, porque yo lo abrí y estaba perfecto. Mi niña le pegó un golpe y mira, se ha rajado. Lo que voy a hacer es que lo intentaré utilizar con cuidadito en este vídeo y luego le voy a echar alcohol para que se vuelva a quedar pegadita lo que es a su envase. Voy a tener cuidado con este. Ahí está. Y es de en tonos, tiene 14 sombras y los tonos los vais a ver, son súper bonitos. A ver si puedo abrirla. Mirad qué bien protegida viene, o sea, trae el cartoncito y luego trae otra cajita de cartón. Y cuando abres la cajita de cartón ya te encuentras la paleta. Así que viene súper bien protegido y súper bien envuelto en burbuja. Genial. Mirad qué preciosa es la paleta. Y trae esos colores de ahí. Se me ha caído la brochita. Pero mirad qué colores tan ponibles. Ahí trae la brocha. Así que nos vamos a estar maquillando en tonitos. Trae un espejo bastante bueno. En tonitos tierra. Y a ver la siguiente paleta. Esta se llama... Esta no tiene nombre, es Focayur. Crystal. Sí, se llama Crystal. Y lo mismo, viene la cajita. La saca. Trae otra cajita de cartón. Y ya aquí aparece la paleta. Ahí la veis, Crystal. Es precioso, los packaging son preciosos. Y a ver esta. Viene pues súper bien tapadito el espejo para que no se rompa. La sombra igual con su protector. Y este son tonitos más naranja, más amarillo, que también me gusta muchísimo. Trae
Con glitter, mezcladito, normales, un celestito ahí en la esquina. Colores preciosos. Así que estaremos utilizando una o la otra para ver cómo pigmentan y ver las primeras impresiones. Y ya sin más dilación, vamos a empezar nuestro maquillaje. Bueno, chicas, mirad ya qué mojadita la esponja, qué grosor ha cogido y es súper blandita. Así que recomendable 100% porque yo las esponjas que son duras no las aguanto y las tiro. O sea, aunque estén recién compradas, las tiro porque no reparte el maquillaje y lo único que hace es chupártelo. Así que vamos a empezar, vamos a aplicar un poquito de la base mate. Queda un poco oscurita, pero bueno, la vamos a dejar así porque lo que estamos haciendo es probar los productos. Y vamos a pasar directamente al concealer, al corrector. Ahora esto lo veo demasiado claro para el maquillaje tan oscuro. Veremos a ver cómo queda. El mismo corrector en los párpados va a servir de prebase para la sombra. Y ahora, aunque se vea clarito, vamos a aplicar la sombra y luego ya me contornearé porque no, polvo de contorno no tengo yo aquí. Así que el siguiente paso sería pues las sombritas. Primero voy a estar aplicando la sombra Frost de color de transición, esta de aquí. Para dar profundidad le voy a estar metiendo este color vinito que se llama Camel, este de aquí. Para la zona media del párpado voy a utilizar un tono doradito. En esta ocasión voy a estar utilizando este, el Taro, que es crudito, y lo voy a utilizar con la yema del dedo. Lo voy a estar aplicando con la yema del dedo, que a estas sombras me gusta cómo se quedan más con la yemita del dedo que con brocha. Para terminar el ojo voy a estar aplicando el mismo tono camel rojizo de ahí con una brochita planita justo en el filo de abajo del ojo. Y en el lagrimal le voy a poner un puntito de luz también, que siempre me gusta ponerle. Totalmente. Así que a ver lo que puedo coger que no coja pegote. Las sombras me han encantado como pigmentan, no sueltan residuos. Con muy poquita cantidad que cojas, pigmenta bastante bien. Así que me ha gustado muchísimo. Y vamos a estar probando el iluminador de rostro. Que yo la zona donde lo pongo es la zona de por encima del pómulo. Esta zona. Esta zona de aquí, la nariz, la puntita de la nariz, encima del labio, y la barbilla. Son los puntos que me gusta iluminar. Se me olvidaba, vamos a probar el lapicito, vamos a hacer un eyeliner, una rayita y ya vamos probando el lápiz a ver si es cremoso o no es cremoso y a ver qué tal va.
El lapicito es bastante cremoso, aunque yo tengo que confesar que a mí me gustan más los de los Yelai estilo gel con pincel. Pero para ser el lápiz es cremosito, ¿vale? Y bueno, chicas, ya para terminar nos quedaría solamente pues probar la barra de labios. Ya me he echado el rímel fuera de cámara. Y vamos a estar aplicando. Yo siempre me echo cacao, me hidrato los labios antes de empezar el maquillaje. Que eso es lo que me estoy retirando para probar bien el labial. El labial tiene pinta de que seque mate, creo. Pero bueno, lo vamos a estar aplicando. Este color me lo aplicaría yo con un lapicito de labios. Pero como no tengo el compañero, pues lo voy a aplicar solo. El color me encanta. A ver la textura, porque ahora mismo está como muy húmedo. Pero el color me encanta y me parece que va súper acorde con los colores que he utilizado para el ojo. Creo que va a secar mate. Ahora lo comprobaremos. Pero bueno, este sería el resultado del maquillaje. Veredicto, el colorete me encanta el tono. Voy a intentar arreglarlo porque me da mucha pena el porrazo que le dio mi niña y lo hizo añico. La base es oscurita, pero me encanta. La noto hidratante a pesar de ser mate y de tener larga duración y alta cobertura. También se trabaja muy bien, no hay que trabajarla rápido porque te deja trabajarla. El contorno, o sea, el concealer, el corrector, me gusta mucho a pesar de que lo veía clarito. Prefiero que un corrector sea claro a que sea oscuro, así que me gusta bastante. Y el iluminador también me ha gustado muchísimo. La paleta de sombras es de las cosas que más me ha encantado y más me ha sorprendido, porque pigmenta una barbaridad. Una barbaridad. Hemos estado utilizando este tonito, este de aquí para iluminar y este de transición, esos tres tonos. Y vosotras mismas me diréis, esta marca es súper económica. Y la verdad es que la recomiendo muchísimo por las primeras impresiones. Ahora habrá que ver lo que dura, cómo se comporta el maquillaje a lo largo del día. La barra efectivamente ha secado mate. Me gusta muchísimo, le doy un 10 a este maquillaje. Así que ya está, chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado, que estos maquillajes son súper económicos y los venden en AliExpress, y no sé si también los venden en Amazon. Es la marca propia, Focayure, es bastante conocida. Yo ya se la he visto a varias influencers, pues eso, probar los maquillajes de esta marca. Me gusta mucho cómo ha pigmentado y no tiene nada que ver con maquillajes de más alta gama que yo tengo. La primera impresión, pues bastante, bastante buena. Así que nada, muy recomendable. Hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. Si este tipo de vídeo os gusta, déjame dedito arriba, que yo lo sepa. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, que el botoncito rojo que es justo por aquí abajo. Si activas la campanita, pues no te perderás ninguno de mis vídeos, sobre todo ahora en verano, que somos como más irregulares subiendo vídeos. Que nos vemos en el siguiente, muy prontito, muy prontito, muy prontito. Que os quiero mucho, muchísimo, y que cuidaros, chao.